Muy buenas con todos. Nuevamente aquí estamos con un tema más del curso de inmunología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre hipersensibilidad. Bueno, a cargo de mi persona, el universitario Manuel Jesús Berga Bustamante, coordinador de ponencias de CEPEA. ¿Ok? Entonces, una vez mencionado y presentado esto de aquí, el presente tema, vamos a hablar un poquito de hipersensibilidad. La hipersensibilidad no es más que todo. Más que todo también forma parte de la autoinmunidad, ¿no? Entonces, en uno de los videos ya explicados, también se ha hablado de lo que es autoinmunidad, que es la reacción de nuestras propias células a lo propio. Entonces, esa reacción puede generar hipersensibilidad. También puede estar ocasionada por una respuesta excesiva contra los microbios o por una respuesta contra alérgenos ambientales. En conclusión, la hipersensibilidad puede ser inducida por autoinmunidad o por patógenos, perdón, o por antígenos patógenos o también por antígenos no patógenos como estos alérgenos. En sí, son reacciones inmunitarias nocivas y surgen en respuestas de antígenos ambientales como polen, alimentos y algunos fármacos, ¿no? Entonces, sus reacciones alérgicas suelen estar medidas principalmente por la inmunoglobulina E, pero no siempre, ya que también se ha demostrado que pues, esta hipersensibilidad puede estar estimulada por las células T que participan, por ejemplo, en la dermatitis de contacto. Cabe recalcar que la inmunoglobulina E, más que todo, es la principal, por así decirlo, la estructura inmune que va a participar en la hipersensibilidad inmediata y las células T son las principales en participar en la hipersensibilidad retardada. Estas hipersensibilidades, vemos que las reacciones inmunitarias protectoras algunas veces pueden convertirse en anómalas y causar daño a nuestras células y tejidos, ¿ok? Entonces, dañan células y tejidos. Por lo que en mayor o menor medida causan inflamación y esta se relaciona con la cronicidad en pacientes obesos, ¿no? Entonces, muchas veces ya se ha demostrado que esos pacientes obesos sufren ¿de qué? De inflamación crónica, que a largo plazo pueden causar tejidos cicatriciales y también puede causar ¿qué cosa? Tumores. Ahora vemos los tipos de hipersensibilidad. Tenemos en sí cuatro tipos de hipersensibilidad, 1, 2, 3 y 4. La 1 es la más frecuente y es la responsable de las famosas alergias. La 2 está mediada por anticuerpos como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La 3 está mediada principalmente por inmunocomplejos, que recordemos que en sí un inmunocomplejo no es más que la unión de un anticuerpo con el antígeno. Entonces aquí vemos la unión de qué cosa, de una inmunoglobulina G con el antígeno. Y finalmente la hipersensibilidad tipo 4, que es la de acción retardada, ¿no? Y la 1 de inmediata. Esta de acción retardada 4, más que todo, está muy relacionada con la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmediata, por así decirlo, puede abarcar las tres tipos de hipersensibilidades que estamos viendo aquí. La más frecuente es la tipo 1 y la retardada ya la tipo 4, ¿ok? Ahora, veamos las diferencias y otros datitos. Entre las diferencias, vemos que las respuestas de hipersensibilidad tipo 2 se dirigen contra antígenos de superficie en la matriz celular, ¿no? Entonces, van contra esos antígenos en la matriz celular. Y las respuestas de hipersensibilidad tipo 2 se dirigen perdón, de tipo 3 se dirigen contra antígenos solubles, ¿no? Entonces, tipo 2 para antígenos de superficie de matriz celular y la tipo 3 contra antígenos solubles. Y finalmente, las lesiones de hipersensibilidad tipo 4 van a estar producidas o mediadas por los linfocitos T helper 1, los T helper 2 y los CD8, ¿no? Así que son los citotóxicos. Todos los tipos de hipersensibilidad, esa es pregunta de examen, ¿no? Todos los tipos de hipersensibilidad están mediados por anticuerpo, excepto la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, que tienen que producir la hipersensibilidad inmediata, están mediados por anticuerpos. En cambio, la hipersensibilidad retardada, no por anticuerpos, sino por linfocitos, que tiene que la inmunidad adaptativa demora más que todo en producirlos, ¿no? Y además que usa linfocitos TCD4. Entonces vemos también cómo la anafilaxia o la contraprotección es una reacción exagerada del sistema inmunitario. Entonces, una complicación frecuente de las alergias es esto, ¿no? Anafilaxia, que también se le puede clasificar como una alergia sistémica. ¿Y qué es la anafilaxia entonces? Reacción exagerada del sistema inmunitario.
Ahora veamos la hipersensibilidad inmediata, ¿no? Dentro de la hipersensibilidad inmediata hemos encontrado que están los tres primeros tipos, la 1, 2 y la 3. ¿No? Entonces, la inmediata es aquella que comienza desde 0 horas, ¿no? Por exposición a un alérgeno, que puede ser patógeno o no patógeno, ¿no? Y cuyas manifestaciones van a comenzar, ¿cierto? Hasta antes del, por así decirlo, del primer día, ¿no? Entonces, durante las primeras 24 horas se dará hipersensibilidad inmediata. Y conforme ya se dieron los primeros, por así decirlo, manifestaciones, por ejemplo, por esta inmediata, después puede evolucionar a una reacción, una hipersensibilidad tardía, ¿no? Entonces, eso más que todo. En estas imágenes podemos ver cómo se generan estos edemas, una congestión vasculares y también, por ejemplo, van a haber bastantes granulocitos, entre los más importantes, los mastocitos. Y finalmente acá vemos también que siempre una hipersensibilidad o una alergia va a expresar bastantes, ¿qué cosa? Eosinófilos. Luego ya hablando de la hipersensibilidad tardía, en la fase tardía es cuando ya pasaron, por ejemplo, más de una hora, ¿cierto? O sea, entonces más de una hora se puede decir que ya aparece, ¿qué cosa? La fase tardía. Y esta fase tardía puede durar tardar en aparecer de 6 a 8, 10 a 12 horas, ¿cierto? Y eso más que todo. Desde la fase cero que está en la exposición del antígeno. Luego tenemos la hipersensibilidad, entonces tipo 1. Esta hipersensibilidad tipo 1, el principal mecanismo a que se debe es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E es producida tanto por las células plasmáticas en los ganglios linfáticos, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser, claro, es producida por células plasmáticas en los ganglios linfáticos. La unión del antígeno y inmunoglobulina E produce enlaces cruzados en los receptores de fragmento cristalizable liberando células evadas y basófilos, ¿no? Luego esta inmunoglobulina E es estimulada por los linfocitos CD4 y TGLPR2, los cuales los linfocitos TGLPR2 producen interleucina 4 e interleucina 3 para que los linfocitos B produzcan también inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E no solamente producida por células plasmáticas en los linfáticos, sino también por los linfocitos B mediados por interleuquinas. Y pueden ser inhibidos por, ¿qué cosa? Los TGLPR1 con su interferón gamma. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos? Evitan la liberación de inmunoglobulina E, porque esa inmunoglobulina E va a ser la responsable de la alergia, son los TGLPR1 y el interferón gamma. Entonces vemos cómo las dosis bajas de antígeno favorecen la activación de los linfocitos TGLPR2, ¿no? Y esas, esta activación del TGLPR2 también es el principal mecanismo para generar alergias, ¿no? Entonces, alergias están medidas por inmunoglobulina E y por los linfocitos TGLPR2. Luego, un antígeno a través de un epitelio de mucosa y en dosis muy baja es una forma muy eficaz de inducir respuestas de inmunoglobulina M impulsadas por los TGLPR2. Entonces, ¿quién también induce la producción de inmunoglobulina E? Estos TGLPR2. Por eso es muy importante. Entonces, vemos cómo así enzimas proteolíticas parasitarias favorecen las respuestas de TGLPR2. Esos parásitos favorecen TGLPR2, TGLPR2 favorece producción de inmunoglobulina E, y con el resto de producción de inmunoglobulina E, abunde esto, ¿no? ¿Y para qué es importante la inmunoglobulina E? Es muy importante para la desgranulación de mastocitos, de basófilos y de algunas proteasas que van a liberar histamina y otros mediadores como leucotrienos y prostaglandinas, producto de y estas de aquí van a producir toda la inflamación generando la alergia, ¿no? Entonces, dentro de las más hipersensibilidad tipo 1, sus enfermedades más representativas están la enfermedad de Netherston, que se debe a la falta de un inhibidor SPINK5, y también se debe a las células T-reguladoras que controlan respuestas un déficit de estos T-reguladores que suelen controlar respuestas alérgicas ya no las controlan, ¿no? Entonces, se ve disminuida la cantidad de T-reguladores en esta enfermedad de Netherton. Dentro de los polenes, de los antígenos no patógenos más frecuentes están, por ejemplo, frutos secos, pescados, huevos, chícharos, también está el oleum, ambrosia, fleo, árboles de abedul, algunos fármacos como la penicilina, las sulfonamidas, anestésicos locales y silatos, ¿no? Algunos productos de insectos como los venenos de abeja, los venenos de avispa, los venenos de hormiga, cáliz, cuarachi y acá el polvo, ¿no? ¿Cómo se conoce a la hipersensibilidad que está mediada por alguna picadura de estos insectos? Se conoce como reacción de Arthur.
Y también puedes haber otros como esporas de moho, pelo, caspa de animales, látex, suero extraño y vacunas. Ahora hablaremos de la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2, como bien dijimos, también está mediada por anticuerpos, en el cual el anticuerpo unido a un antígeno puede inducir muerte de la célula unida a un anticuerpo mediante tres mecanismos. Uno de los mecanismos está el complejo de ataque a membrana, que va, por así decirlo, estar mediado por el sistema de complemento, la citotoxicidad por células dependientes de anticuerpos, el famoso ADCC, y finalmente la opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos, ¿no? Que también va a activar el sistema de complemento. Entonces vemos así como la respuesta excesiva de anticuerpos secretados contra algún fármaco pueden estimular este hipersensibilidad tipo 2. Entonces hay alergias producidas por antígenos patógenos y patógenos y hay alergias producidas por fármacos que están dentro de la hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Entonces el fármaco se une a la superficie celular y sirve de objetivo para los anticuerpos de inmunidad G, en donde producen finalmente algunas enfermedades como la anemia hemolítica y la trombosis. Citopenia, ¿no? Se inicia generalmente antes de 6 a 8 horas luego de la exposición, o sea, eso tiene que ver con qué, con una, por así decirlo ya está entre una hipersensibilidad temprana y una tardía, hasta que los anticuerpos ataquen a los antígenos. Luego estos anticuerpos, ¿cierto? Como la inmunoglobulina M, la G1 y la G3 junto con la G2 son los que realmente participan en la citotoxicidad produciendo dicha hipersensibilidad, ¿no? Las enfermedades más comunes asociadas a esta están la enfermedad hemolítica del recién nacido, la púrpura trombocitopénica, el pemphigo vulgar, la vasculitis por ANCA, ¿no? La fiebre reumática producida por estreptococos piógenes, bueno, inducida, ¿no? Miastenia gravis, enfermedad de Graves-Basedow, que estas de aquí suelen, ¿qué cosa? Alterar las funciones tiroideas y finalmente una anemia perniciosa. Dentro de la hipersensibilidad tipo 3, aquí ya más que todo están los famosos inmunocomplejos, ¿no? Donde se origina por el depósito de los mismos en vasos y tejidos. Y son los pequeños los que pueden ligar al receptor, estos pequeños inmunocomplejos que se ligan a receptores de fragmento cristalizado en leucocitos, activándolos para producir las lesiones respectivas. En sí, causando una respuesta inflamatoria local y un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, van a, por así decirlo, producir una vasodilatación, aumentar qué cosa, el flujo sanguíneo para que puedan llegar más células inmunes a la zona de lesión o a la zona donde se pusieron también los inmunocomplejos. Su potencial efecto patógeno se debe, por ejemplo, al tamaño, a la cantidad, a la afinidad y al isotipo del anticuerpo. Además, activan complemento para producir el complemento, por decir, inducir o producir el complemento 5A, el cual va a traer muchos más leucocitos para producir la inflamación respectiva. Otras explicaciones de hipersensibilidad tipo 3 vendría a ser la respuesta adaptativa que no logra despejar al patógeno infectante, o sea, el sistema inmune, o sea, más que todo, infecciones o infestaciones persistentes y también alérgenos inhalados que provocan respuestas de inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, algunos alérgenos que no están dentro de la hipersensibilidad tipo 1 pueden provocar respuestas en inmunoglobulina G. Entonces vemos cómo la cantidad de inmunocomplejos depositados van a depender, o sea, para generar toda esta inflamación, también depende de su tamaño y la característica de los vasos, ¿no? Entonces, mientras más chiquitos sean los vasos, más rápido va a ser la lesión, mientras más grandes, más difícil de que se dé la lesión. Y vemos cómo también el principal signo de una lesión por inmunocomplejos es la famosa vasculitis, ¿no? Entonces, cuando se depositan estos inmunocomplejos, inflaman los vasos, produciendo esta vasculitis, y esto está mediado principalmente por la presencia de interleuquinas, mastocitos y linfocitos. Los ejemplos más frecuentes de enfermedades por hipersensibilidad tipo 3 están las reacciones de transfusión, lupus eritematoso, enfermedad del suero, la parenteritis nodosa y la glomerulonefritis postestreptocócica inducida por algunos estreptococos, ¿cierto? Y finalmente, ya hablemos un poco de la hipersensibilidad tipo 4. Dentro de la hipersensibilidad tipo 4 son semejantes a las reacciones por hipersensibilidad cutánea, ¿no? Que están principalmente ocasionadas por linfocitos TCD4 o CD8. La CD8 produce una lesión al destruir la célula desencadenante, puede secretar citoquinas como por ejemplo el interferón gamma. Entonces, esta de acá destruye células y libera interferón gamma, el CD8. Luego, sus reacciones inflamatorias tardan de 24 a 72 horas, o sea, tardan de un día a 2 días.
por lo que está dentro de la categoría de hipersensibilidad tardía. Hay dos fases, la fase de sensibilización y la fase efectora. En la fase de sensibilización se activan a las células T, y en la fase efectora hay una liberación de citoquinas, de quimioquinas y también de más células T, ¿no? Entonces, las células T activadas, como por ejemplo TH1, TH2 y TH17, van a, por así decirlo, actuar sobre esta hipersensibilidad tipo 4, en el cual los TGPR1 llaman a más moléculas de adhesión en el endotelio y aumentan la permeabilidad de los vasos para formar así el edema, ¿no? El edema, también aumentan el flujo sanguíneo y así. Estos TGPR1 sensibilizados ya producen inflamación al activar, por ejemplo, los macrófagos. Entonces, esos GLP-1 activan más macrófagos inflamando, ¿no? Junto con el edema ocasionado. Luego, las citoquinas y las quimioquinas reclutan más macrófagos y más sustancias inflamatorias, con lo cual dan la hipersensibilidad tipo 4. Los principales mecanismos de la hipersensibilidad tipo tardía y las células inmunes que participan aquí son los macrófagos activados, los cuales amplifican la respuesta e inducen mucha más inflamación, aumentando así la fagocitosis y el número de enzimas líticas, produciendo una destrucción en específica de células, ¿cierto? Los ejemplos más característicos de hipersensibilidad tipo 4 están la dermatitis de contacto, que es la más común, la reacción de Mantoux, que se ve en la prueba de tuberculina, y algunas enfermedades granulomatosas, ¿no? Como por ejemplo, que esas enfermedades granulomatosas pueden ser inducidas por algunas bacterias, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, la leprae, brucela y listeria, ¿no? Algunos virus como el herpes simple y la viruela y el sarampión. Hongos como neumocistis, Candida albicans, Staphylococcus platon y Cryptococcus neoformans. Antígenos por contacto, como la famosa hiedra venenosa, sales de níquel, tintes para el cabello y roble venenoso, y algunos parásitos intercelulares como la leishmania. Aquí vemos algunos mecanismos más de la hipersensibilidad tipo 4. Dentro de los más resaltantes, otras enfermedades están los diabetes mellitus tipo 1, la sarcoidosis, la esquistosomiasis y la enfermedad de Crohn. En resumen, aquí están todas las hipersensibilidades tipo 1, medida principalmente por qué, inmunoglobulina E y THLPR2. Tipo 2, por la aparición o el ataque de antígenos de superficie mediado por inmunoglobulina M y por inmunoglobulina G, ¿cierto? Y la hipersensibilidad tipo 3, que también participa inmunoglobulina G y M, pero ya no tanto tiene que ver con atacar antígenos de superficie, sino con el depósito de inmunocomplejos en los vasos, ¿no? Y finalmente la hipersensibilidad tipo 4, ¿cierto? La que tiene que ver con los linfocitos T, que sean CD4, CD8, y también con la presencia frente a la ausencia de anticuerpos, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy, espero que haya sido de su agrado el tema de hipersensibilidad, y aquí están las referencias de donde he sacado, ¿qué cosa? La información. Muchas gracias.